Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con el proyecto de inversión. Todo esto que estemos haciendo, el proyecto de inversión, es lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ustedes en su proyecto final, en la práctica final o el trabajo final. Entonces, se tiene un proyecto a 3 años, aquí está, a 3 años, por expansión de la empresa Cyber Café Luis Neri, mismo que consiste en invertir para adquirir nuevos activos fijos para crecer más, para que vengan más clientes con un valor de 93 mil. Esto es la inversión inicial, jóvenes. ¿Se acuerdan? Acabamos de ver ejercicios para evaluar los proyectos con diferentes técnicas y es lo que ocupamos, la inversión inicial. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? En consolas de Xbox, mobiliario, impresoras, computadoras. Entonces nos vamos a llevar estos datos. Esto viene siendo mi inversión inicial. Luego nos dice, si se conoce que el 80% del financiamiento se obtendrá con fuentes externas a una tasa del 23% y el resto con una fuente interna a una tasa del 10.5%. Además, nos dice que la tasa fiscal que vamos a utilizar es el 30%. No pagamos PTU. Determina la rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad, chicos? ¿Qué es rentabilidad? Con una palabra la hemos visto. Utilidad. Eso, Lucía, utilidad con la G de gato. Ganancia. Ganancia, muy bien. Entonces, vamos a ver si este proyecto le va a dejar una rentabilidad, una utilidad, una ganancia, un beneficio. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el objetivo de todo lo que vamos a hacer. Todas esas cédulas que vamos a hacer a continuación. El objetivo es, al final, llegar a ver si me conviene. Si me conviene o no me conviene realizar este proyecto de inversión. De hecho, para ver si me va a dejar una ganancia, un beneficio o una utilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Nos pide, ¿verdad?, que realicemos la inversión inicial, la obtención del valor de rescate, costo ponderado de capital, que ya lo hemos visto, obtención de la tabla de amortización, que ya las hemos visto, el estado de resultados, pues ya hemos hecho estos resultados, pero no se preocupen, todo lo vamos a volver a realizar. ¿Sale, vale? Ok, empezamos. Me voy al Excel. Si hay alguna duda, con toda confianza. ¿Ok? Entonces, empezamos. Primero que nada, proyecto, acuérdense, ya para su vida profesional, siempre que iniciemos algo, pues hay que ponerle un título o un encabezado. Entonces, aquí yo venía, ya traíamos proyecto de inversión de la empresa, no me acuerdo qué, los agarré, no sé qué, pero le vamos a borrar y le vamos a poner proyecto de inversión de la empresa. Ciber. Cibercafé Luis Neri. ¿Ok? ¿De dónde me lo traje? De aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿De aquí? Aquí está. Con estos datos vamos a determinar la primera parte. ¿Sí? Cibercafé Luis Neri. ¿Ok? Dice que empieza con un valor de 93 mil, pero ¿cómo sé esos 93 mil? Se dividen en consolas de Xbox 360 con valor de 35 mil. Yo ya se los puse aquí. Entonces, consolas Xbox, le vamos a poner la cantidad, 35 mil. Vamos a pasar los datos. El mobiliario dice que tiene un valor de 14.500. 14.500. Impresoras. 13.500. Y por último, las computadoras. Un valor de 30 mil pesos. ¿Estamos bien? 30 mil pesos. Lo sumamos. Súmenlos, por favor. Y nos tiene que dar los 93 mil. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí les dio? Sí. Ok, gracias, Verónica. Okay. Entonces, esa es la primera parte. Esta es la inversión inicial, que acuérdense que es la que ocupamos para realizar las técnicas para evaluar estos proyectos. Lo vamos a ocupar para las diferentes cédulas que nos pida. ¿Cuánto es la inversión inicial? Okay. Ahora vámonos, esta parte si no la hemos visto, el valor de rescate. Pero ahí viene una pregunta. ¿Habían visto valor de rescate en alguna otra materia o habían visto esto, valor de rescate? ¿O es la primera vez que lo vemos, maestra? Primera vez. Eso, gracias. Ok, fíjense, entonces, el valor de rescate es
el valor, valga la redundancia, el valor que le queda a los activos cuando termina mi proyecto de inversión. Este proyecto de inversión es a 3 años. Entonces, a los 3 años, con esa tablita, vamos a obtener cuánto van a valer todavía las consolas, el mobiliario, las impresoras, las computadoras. De eso se trata. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues nos vamos a traer otra vez cuánto es el valor, el monto de las consolas. Le pongo un igual y tráiganselo de acá, 35,000. Y fíjense las bondades del Excel. Si yo me pongo aquí, como son los mismos datos, mobiliario 14,000, impresoras 13,000 y computadoras 30,000, me voy a posicionar aquí y en masecito lo arrastro y ya me trae las mismas cantidades, jóvenes. A lo mejor ya lo sabían y si no, pues estamos aprendiendo. Lo sumamos y me tiene que dar los 93,000. Aclaro, aquí nada más se ponen los activos fijos, ¿sí? Los activos fijos. ¿Cuál es el único activo que no se deprecia, jóvenes? De todos los activos. Eso, Jacqueline, los terrenos, ¿verdad? Los terrenos es el único activo fijo que no se deprecia. Al contrario, va aumentando su valor. Pero de ahí en fuera las consolas, Xbox, el mobiliario, las impresoras, las computadoras, por el uso que le damos, van perdiendo su valor. Ok, luego nos dice la vida útil. La vida útil la vamos a obtener por medio de referencia de las depreciaciones. Las depreciaciones, la consola de Xbox, las impresoras y las computadoras se consideran equipos de cómputo. Y el equipo de cómputo ahorita es el 30% de la depreciación fiscal, que es la que vamos a utilizar. Entonces, aquí le voy a poner 30%. El mobiliario es el 10%, jóvenes, ¿sí? De hecho, también el ejercicio creo que nos los da. Aquí está. La depreciación de equipo de cómputo es del 30% y el mobiliario el 10%. ¿Sí? Esta se llama depreciación fiscal, que es la que vamos a utilizar. Sí, la depreciación fiscal. Impresoras, pues el 30% y computadoras el 30%. ¿Ok? Ya tenemos ahí los porcentajes de depreciación. Ahora, esta es mi base para saber cuánto es mi vida útil, o sea, cuánto tiempo me va a durar fiscalmente, ¿ok? Entonces, la vamos a obtener por la reglita de 3. No sé si ya se la saben, si no, aquí la vamos a aprender a recordar. Entonces, la reglita de 3. Si un año es igual al 30%, el 100%, o sea, hasta que es mi vida útil, el 100%, ¿cuántos años equivale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si un año es igual a 30, el 100%, ¿a cuántos años va a ser mi vida útil? ¿Sí? Entonces, le pongo un igual, multiplicamos 1, a ver si me da 1 por 100, y lo divido entre 30. Esta me da 3.3, que significa que en 3 años y 3 meses. 3 años, más o menos, ¿eh? 3 meses, estamos en una y meses. ¿Alguna duda cómo obtuvimos esto? Esta es la regla de 3. Para la vida útil. Para obtener la vida. La vida. ¿Ok? Vale más una tinta borrosa que una mente brillante. ¿Alguna duda? ¿Ok? Entonces, si fijan, aquí tengo el 30%, aquí también va a ser 3 años, y aquí también va a ser 3 años. Nos falta nada más el del 10%. Y las bondades del Excel, fíjense lo que voy a hacer nada más. Aquí le voy a quitar el 30 y le voy a poner el 10, y automáticamente me va a dar el resultado. Y aquí está, en 10 años. ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a seguir entonces. ¿Qué hice? ¿Cómo dijo, profe? Perdón. ¿Mande a la Patricia? La vida útil, ¿cómo lo sacó el tiempo? Ok. Vuelvo a regresarme. Voy a cerrar todo. Ok. La podemos hacer por la reglita de 3. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto es lo que me van a durar los activos. De acuerdo, en base a la depreciación. Entonces, un año se deprecia el 30%. ¿Estamos bien? Un año se deprecia el 30%. Ese es el año. Un año se deprecia el 30%. Cuando equivalga al 100%, pues va a estar depreciado totalmente. Y hasta ahí va a ser su vida útil. Entonces,
como no me, yo lo que quiero saber aquí en cuánto tiempo. Entonces saco la reglita de 3. ¿Qué hago? Multiplicar 1 por 100 y dividirlo entre 30. Le pongo un igual, 1, lo multiplico por 100 y lo divido entre 30. Y ya me da 3.33, que significa los 3 años y 3 meses más o menos, aproximadamente, ¿sí? Esa va a ser mi vida útil de los activos que corresponden al equipo de cómputo, que vienen siendo las consolas, las impresoras y las computadoras. ¿Ok? No sé si me expliqué. Sí, profe, gracias. Ahora, y ahora aquí nada más lo que hice, porque son bondades del Excel. Está allá. Entonces, lo que hice fue aquí nada más cambiarle, en igual del 30%, ahora le pongo el 10. Y automáticamente ya me da aquí en 10 años. ¿Qué es esto? Lo inmobiliario. Si les hubiera dado equipo de transporte, que de equipo de transporte se deprecia un 25%, le cambio aquí, le pongo 25. Y fíjense lo que va a pasar. Se va a cambiar a 4 años. ¿Vamos bien? Ahí está. Bueno, seguimos para que no rinda. Pero si hay dudas, no importa, no importa. Sí, vale más ir despacio, pero que le entendamos, jóvenes, que le entendamos. Esto ya es para su vida profesional, porque todo esto lo van a volver a ocupar en las siguientes materias. Ok, ahora vamos a sacar la depreciación acumulada del primer año, del segundo y del tercer año, porque es, el proyecto es a 3 años. Si fuera 4 años, ponemos 4 años. Si fuera 5, 5 años, y así sucesivamente. Pero ahorita lo vamos a hacer a 3 años nada más. Entonces, vamos a sacar la depreciación. ¿Cómo obtengo la depreciación? Muy fácil. Es multiplicar el monto por el porcentaje de depreciación. Y aquí le voy a poner, insertamos un comentario. Vale más una tinta borrosa, les decía a sus compañeros ayer, que una mente brillante. Se multiplica el monto por el porcentaje de depreciación. Listo. Entonces, aquí ya le vamos a poner un igual. Toman los 35,000 y lo multiplican por el 30%. Y listo. ¿Les dio 10,500? Sí, maestra. Ok. Y las bondades del Excel. Es lo mismo para mobiliario, lo mismo para impresora, lo mismo para... Como estamos en el Excel, calan la fórmula y ya nos va a dar. Les dio 1,450, 4,050 y 9,000. Sí, maestra, no maestra. Sí. Eso, ok. Lo sumamos y me va a dar ya el total de la depreciación del primer año, que es 25,000. Lo sumamos y nos va a dar el total de la depreciación, que es 25,000. ¿Sí? Ok. Ahora vámonos. ¿Alguna duda? Este dato, jóvenes, este dato es el que me voy a llevar al estado de resultados y también al balance general, ¿sí? El total de la depreciación, porque es un gasto la depreciación. Ok. Vámonos al segundo año. Dice que tenemos, que se me trabó la lengua, que tenemos que determinar la depreciación acumulada. Entonces, para el primer año fueron 10,500. Entonces, para el segundo año, ¿cuánto va a ser la depreciación acumulada? Ah, maestra, pues muy fácil. Si en el primer año mi depreciación es de 10,500 de las consolas, para el segundo año, pues es multiplicar los 10,500 por 2, porque va a ser el doble. ¿Sí? Le ponemos un igual, tomamos los 10,500 y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque este es la acumulada. A los 2 años, mi depreciación va a ser 21,000 pesos. Pues póngale una notita por ahí, la vamos a poner una notita, insertar comentario o nota. ¿Sí? La depreciación del primer año se multiplica por 2. ¿Sí? ¿Dudas? Chicos del coro. Y lo mismo, voy a jalar la fórmula. ¿Les dio 21, 2,900, 8,100 y 18,000? Sí. Y saco sumatoria. Gracias. Y nos va a dar 50,000.
Ese es el segundo año. Esa es la depreciación acumulada del segundo año. Vamos a hacer la del tercer año, que es el último año del proyecto de inversión. ¿Qué hacemos aquí? Aquí hay dos maneras, no tengo hambre. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Una, que multipliquemos los 10,500 por... Por 3. Eso, Miguel, por 3, porque es el tercer año. O la otra, sumar el año 1 más el año 2. Y nos va a dar igual, porque ahí serían los 3, pues aquí son 2 más 1, pues son 3. Cualquiera de las dos nos va a dar, fíjense, le voy a poner un igual. Primero 10,500 por 3. Y nos da los 31,500. 31,500. Ahora sumo año 1 y año 2, autosuma, y ahí está 31,500. ¿Sí? Ok. Entonces aquí le podemos poner un comentario. Insertar comentario, ese es suma de la depreciación del año 1 más el año 2. O la depreciación del año 1 por 3. Y listo. ¿Sí? Cualquiera de las dos está correcto. Acuérdense, las notitas son para ustedes. Las notitas son de nosotros. Ustedes cuando van a clases o cuando van a alguna, a donde sea que andan, cada quien, ¿verdad? Tenemos, mejor vale más anotar. Y cada quien con nuestras palabras. Esa es la notita. Las notas es con sus palabras. Ok. ¿Les dio 31,500? ¿Sí? Sí. Y lo sumamos. Y listo, ya tenemos la depreciación acumulada del tercer año, de todos los activos. Sí, 75,000. Entonces, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Vamos a sacar ahora el valor de rescate, chicos del coro. ¿Cómo sacamos el valor de rescate, maestra? Muy fácil. El monto o lo que vale tu activo, le restamos la última depreciación del año acumulada, los 31. Digo la del año porque a lo mejor vamos a tener en algunos proyectos 4 años, 5 años, 6 años. Entonces, la última depreciación acumulada es la que le vamos a restar al monto, ¿sí? Vamos a poner una notita aquí. Insertar comentarios, clic derecho, insertar notas o insertar comentarios. Vamos a aprender Excel también como en esa parte. O si ya lo sabían, pues lo vamos a perfeccionar o lo van a perfeccionar. Entonces, aquí es al monto del activo que le resta, se resta la depreciación. La depreciación última. Ya entendemos. Ya cada quien de ustedes con sus palabras. ¿Ok? Le pongo un igual, me voy hasta acá y busco el monto, 35,000 menos la última depreciación del año, 31,500. ¿Les dio 3,500? Sí. Y jalamos la fórmula. Por eso le estamos poniendo las notitas, porque estamos haciendo la fórmula, pero ahí la notita dice cómo lo estamos haciendo. Entonces, ya tenemos el valor. ¿Cómo lo hicimos? ¿Sí, Vero? Sí, ¿cómo lo sacó? Le ponemos un igual. Te vas al monto inicial. Mis consolas valen 35,000 y se le resta la última depreciación acumulada del año, del último año, 31,500. Menos 31,500. Ay, espérame. Es igual, tomo los 35 menos los 31,500 y enter. Y danos 3,500. ¿Sí les dio? Sí, ok. Ok, y jalamos la fórmula porque es igual para todos. Ok. Lo sumamos y nos da 18,000. Lo puse con verde. Nos da 18,000. Pero maestra, ¿para qué es esto? Esos 18,000 pesos, jóvenes, nos los vamos a llevar cuando lleguemos a la cédula de flujos de efectivo. Acuérdense que para sacar las técnicas que evalúan los proyectos de inversión, ocupamos los flujos de efectivo. ¿Sí? Ocupamos flujos de efectivo. Ahorita nos vamos a determinar nosotros. Por lo tanto, estos 18,000
nos los llevamos al último año del proyecto de inversión en los flujos de efectivo y los sumamos. Entonces, vamos a poner aquí, insertar comentarios, nos lo llevamos, vamos, al último año en el flujo de efectivo y se suma. ¿Alguna duda? ¡Wow! Ya es café helado, ya se me enfrió. ¿Alguna duda, chicos del coro, Yeye? Seguimos entonces. Esto era lo nuevo, jóvenes, lo que no habíamos visto. Lo que viene a continuación ya lo vimos. ¿Qué es el costo promedio ponderado de capital o el costo ponderado de capital? ¿Qué es? O no me acuerdo, maestra. Seamos sinceros. Cuando piden prestado, ¿qué nos cobran? Intereses. Intereses, ¿verdad? Y cuando el costo ponderado de capital, cuando le pido al banco, cuando le pido a la Toyota, cuando le pido a la Coppel, cuando le pido a Liverpool, los juntamos y a eso le llamamos. ¿Ya se están acordando? Me voy a regresar. Cuando eran fuentes internas, fuentes externas. Me voy aquí. ¿Qué nos dice el segundo párrafo? ¿Qué nos dice el segundo párrafo, Judith? ¿Te alcanzas a leerlo? Si se conoce que el 80% del financiamiento se obtendrá con fuentes externas, una tasa del 23% y el resto a una fuente interna a la tasa del 10.5%, además de la tasa fiscal o impositiva es de 30% y no paga PTU, determine la rentabilidad del proyecto con la siguiente información adicional. Ok. Entonces, con estos datos vamos a determinar cuánto me va a costar. Acuérdense, el costo ponderado de capital o costo promedio ponderado de capital es lo que me va a costar financiarme con esas fuentes externas y esas fuentes internas. ¿Ya se están acordando? Okay. Tipo de fuente. Primeramente, externas. ¿Qué nos dan las externas? ¿Qué nos dice? Se conoce que el 80% de financiamiento se obtendrá con fuentes externas. ¿Qué nos está dando? ¿El monto o la participación, chicos? La participación. La participación. Muy bien, Jennifer. Es el 80%. Me voy aquí. Ahorita vamos a sacar el monto. El 80%. ¿Qué tasa de interés me van a cobrar las fuentes externas? 23%. Gracias. El 23%. Ahorita sacamos el total. Ahora, las fuentes internas, ¿qué nos dan? ¿El monto o la participación? Ay. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Cuánto es el resto entonces? Si el 80% van a ser las fuentes externas, las fuentes internas, ¿cuánto va a ser, chicos? 20%. El 20%, perfecto. ¿Y qué porcentaje me van a cobrar? 10.5. Gracias. Así es, Jennifer, 10.5. Ok, aquí pónganle total y nos vamos a traer aquí el total de la inversión. ¿Cuánto es el total de la inversión? Aquí está, 93,000 pesos. Clic y enter. Ok, ya tenemos el total de la inversión, jóvenes, ¿sí? Necesitamos los montos, pero ¿para qué, maestra, necesitamos los montos? Los montos, las fuentes externas, las necesitamos porque de ahí vamos a sacar las tablas de amortización, porque es lo que te van a prestar, ¿sí? Entonces, las fuentes externas me sirven para determinar las tablas de amortización. Y las fuentes internas, pues es el capital social, jóvenes, que nos los vamos a llevar al balance general. Por eso lo ocupamos. ¿Estamos bien? Entonces, fuentes externas, ¿qué hago? Si dice que es el 80%, le pongo un igual, tomo los 93,000 y lo multiplican por el 80%.
Y listo, ahí tengo los 74. ¿Les dio 74,400? Sí. Gracias, Judith. Entonces, esos 74,400, fíjense, es el capital que me voy a traer aquí ahorita cuando hagamos las tablas de amortización del sistema tradicional. Es el periodo cero. Esto es porque es lo que me van a prestar las fuentes externas y yo tengo que calcular mis tablas de amortización, ¿ok? Ahora vámonos con las internas. En las internas dice que es el 20%. Pues, ¿qué hago? Tomo los 93,000, que es el total, y lo multiplicamos por el 20%. Y listo, les dio 18,600. Sí. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos. Y acuérdense, pónganle ahí una notita. Este, insertar comentario, va en el capital, es el capital social. Es lo que aportan los socios. Ahora vamos a sacar el total del costo promedio de poner el capital. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Nada más vamos a multiplicar la participación por la tasa. Así lo vamos a hacer. ¿Sí? Participación por tasa. Le pongo un igual, tomo la participación y lo multiplico por la tasa. ¿Les da punto 1840? Sí. Ok. Y lo mismo va a ser para las internas. Interna, ¿no se le agregaba un 1 a la fórmula, algo así? Sí, pero no se lo vamos a agregar. Vamos a decir que ya está, ya es después de impuestos, que ya está listo. Ah, ¿sí? Okay. Para que sea más fácil. No los voy a complicar mucho. Pero gracias, Pati. Ah, ya se está acordando entonces, Pati. ¿Ok? Entonces, y vamos a hacer para fuentes internas lo mismo. ¿Sí? Jalamos y listo. ¿Les da el punto 0210? Sí. ¿Ok? Y ya lo sumamos y eso va a ser lo que me va a costar. Autosuma, ¿dónde está, maestra? El 20.50, que es igual en porcentaje el 20.5%. Para dos decimales, aquí está. Ese es mi costo promedio de poner el capital, que acuérdense. Voy a poner con rojo, con verde. Con verde porque son los resultados que vamos teniendo. ¿Ok? Esto es mi costo. Pero maestra, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para realizar el valor presente neto. Esa va a ser mi interés para el valor presente neto. Y acuérdense, para compararlo con la TIR. ¿Sí? Que les voy a mandar unos ejercicios. Como no los voy a ver el lunes, les voy a mandar unos ejercicios para que ya de un proyecto para que hagan el valor presente neto y todo eso. Yo les voy a dar los datos ya, ¿sí? Para que hagan, para que lo practiquen. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Nos quedan, sí alcanzamos a hacerlo. Sistema tradicional. Si no hay dudas, espero que se hayan acordado del costo promedio ponderado de capital. Esto es lo que me va a costar financiarme el proyecto de inversión a 3 años, este, el del Cyber. 20.50%. Ahora vamos a obtener las tablas de amortización. Pero maestra, ¿para qué me va a servir esto? Acuérdense, todo tiene su razón de ser. Estas tablas me sirven para dos cosas. Bueno, para tres. Una, para saber el dueño cuánto va a estar pagando del préstamo cada año, tanto de capital como de intereses. Y el capital es el que me sirve para el balance general. Me lo voy a llevar al balance en préstamos bancarios o en documentos por pagar, ¿sí? Y el interés me lo llevo a los gastos financieros, al estado de resultados, ¿sí? Ok, vámonos, acuérdense, es a 3 años este proyecto, siempre empezamos con el año 0 para poner los datos, año 1, año 2 y año 3, son las tablitas que ya vimos. ¿Se acuerdan que vimos el sistema tradicional y el sistema de pagos fijos? Sí, maestra, no me acuerdo. ¿Ok? Entonces, el sistema tradicional, ¿quién se acuerda cuál es? ¿El capital es igual o diferente? Oh, no me acuerdo, maestra. ¿No se acuerda? No pasa nada, nos fuimos de vacaciones, maestra. El capital es igual en el sistema tradicional, mientras que en el sistema de pagos fijos va a ser diferente. ¿Ok? Vamos entonces a empezar. Ya, espérate, maestra, espérese tantito, maestra. ¿Ok? Aquí los intereses, ¿cuánto te van a cobrar las fuentes externas de intereses? Pongo un igual. El 23.
1%. ¿Ok? Acuérdense, el saldo insoluto es mi base para determinar los intereses. El saldo insoluto es mi base para determinar los intereses. Y mi saldo insoluto en el año cero, pues son los 74.400. Empezamos. Primero que nada, ya dijimos que el sistema tradicional, ¿el capital es igual o es diferente? Igual. 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 Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con los 74.400 para que me dé igual para cada año, si son 3 años? Sumar, dividir, restar, multiplicar, ¿qué hago? Dividir entre 3. Eso lo dividimos entre 3 y les dio 24.800. Sí, maestra, no, maestra. ¿Y les da igual? Sí. ¿Ok? Y como dice que es igual para cada año, pues va a ser lo mismo. Lo sumo y me tiene que dar pues la misma cantidad, 74.400. Ahí está ya. Ahora vamos a sacar los intereses. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es mi base para determinar los intereses? ¿O de dónde tomo los intereses? A ver. De mi saldo insoluto. Eso, Adriana, del saldo insoluto, de aquí. Hasta le voy a poner una notita. Es mi base para determinar los intereses. ¿Eh? Y aquí le voy a poner, le pongo un igual. Tomo los 74.000. Acuérdense que ir cambiando el saldo insoluto cada periodo por el 23%. ¿Les dio 17.112? Sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces, ya tengo el capital, lo que va a pagar el cyber, 24.800, más los intereses, 17.000. Lo sumamos y aquí está la autosuma, 41.912. Les comento que algunos bancos, aquí a veces ya está incluido el IVA, pero a veces todavía te cobran el IVA, que es el 16%. Yo nada más ya no se los puse, pero aquí ya, hagan de cuenta que ya está incluido. Entonces, 41.912. ¿Sí les dio? Eso es lo que se pagaría en el primer año, 41.900. ¿Cómo sería, maestra? ¿Mande, Lucy? ¿Cómo se dieron los 41.000? Ok, el 41 es la suma, le pones un igual, ay, esa cama está. Le pones un igual y es la suma del capital. O sea, en el primer año vamos a pagar 24.800 de capital más los 17.112 de intereses. Y así es como salen los 41.912. Le podemos poner aquí, insertar comentarios, suma de capital más intereses. Y listo. ¿Sipi? ¿Sí les dio? Sí, gracias. De nada. Ahora salgo, ¿cómo tengo? Bueno, ya me mandó 10 minutos, pero rapidito. ¿Cómo obtengo el nuevo saldo insoluto para terminar esa tablita rapidito? ¿Cómo obtengo el nuevo saldo insoluto? A los 74.400 le voy a restar lo que ya pagué de capital, los 24.800. Y ya tenemos un nuevo saldo insoluto. Le vamos a poner una notita aquí, ¿sí? Al saldo insoluto anterior se le resta el capital del año, lo que pagaste pues de capital. ¿Sí? Y ya tengo mi saldo, le pongo un igual, ya tengo mis 49.600, lo multiplico por el 23%, les dio 11.408. Sí, maestra. Ok. Y pues ya tengo la fórmula aquí del pago total, que es sumar capital más intereses, jalo la fórmula y listo. Mira, 36.208 es lo que va a pagar en el segundo año. Y obtengo el nuevo saldo insoluto. A los 49.600, réstenle los 24.800 de capital. ¿Y les dio 24.800? ¿Sí, no? No sé. Ok, y ya tengo mi base. 24.800, lo multiplico por la tasa de interés, el 23%. Les dio 5.704. Sí, maestra. Y sumo 24 más 5,000, les da 30,504. Para saber que nos dio bien la tabla, acuérdense, ¿qué nos tiene que dar aquí?
A los 24. Nos tiene que dar cero. Cero, así es. A los 2400 le resto el capital y nos tiene que dar cero. ¿Ok? Lo sumamos, el pago total me da 108,604. Y se acuerdan, si ustedes suman el total de capital más el total de intereses, nos tiene que dar igual. Aquí está. Espero que se hayan acordado de la tablita, porque ya la habíamos hecho. ¿Ok? Por último, no lo terminamos, se nos falta todavía hacer el de sistema. ¿Pueden ir haciendo el de pagos fijos, eh? No sé quién. ¿Sí? Pueden empezar el de los pagos fijos porque ya lo vimos, donde el pago total es igual y vamos a aplicar esta formulita. ¿Ok? Pero lo que sí, eso lo vamos a continuar el día miércoles. Les voy a mandar por ahí ejercicios de técnicas para que lo realicen. Es para ustedes, es como la guía, ¿sí? Para una pequeña evaluación de la semana que viene, que lo van a hacer en casa ustedes cada quien. Y por último, estos intereses. Le vamos a poner una notita aquí. Los intereses, le voy a poner aquí una notita. Nos los vamos a llevar, nos lo vamos a llevar al estado de resultados la semana que viene. Ok, hasta aquí dejo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Mande, Pati. Los ejercicios. Mande, Pati. ¿Cuándo va a habilitar los ejercicios? Se los envío en la noche. Ah, ok. Pero vamos a tener sábado, domingo, lunes y martes para hacerlos. Se les van a vencer hasta el otro viernes. ¿Sí? Pero hay que hacerlos, ¿sí? Hay que hacerlos. ¿Sale, vale? Sí, gracias. De nada, bonito fin de semana. Si hay dudas, con toda confianza. Ya les robé 4 minutos, perdón. Maestra, yo le quería comentar sobre mi caso. ¿Querías o quieres? Mande. ¿Querías o quieres, Antonio?